El año pasado, como bien explicó Diego recién, se destinó a las placas, ¿verdad? A las hojas de placa para las mamografías. Este año se va a destinar a folletería. Pensamos que donde va a estar explicado los pasos del autoexamen de mamas, que es una de las cosas que nosotros fomentamos, ¿verdad? Nosotros lo que tratamos de hacer en la comisión es promover hábitos saludables de vida. En el caso de prevención de cáncer de mamas, en la realización del autoexamen mamario, ¿verdad? Por cada una de nosotras, una vez por mes, el examen realizado por el médico, mantener una dieta, mantener el peso corporal adecuado con una dieta balanceada, ¿verdad? Haciendo ejercicio físico. Y bueno, todas esas recomendaciones, todos esos pasos van a estar en folletos que va a ser lo que se va a realizar este año con el dinero aportado por la empresa Danone. En Uruguay básicamente estamos hablando de que por día aparecen unos 5 casos nuevos de cáncer de mamas, ¿verdad? Son unos 1.800 al año. Y bueno, nosotros lo que pretendemos desde el área de educación poblacional de la Comisión Honoraria es, bueno, con este tipo de actividades educativas, poder bajar el índice o en realidad, la detección oportuna, ¿verdad? A tiempo y precozmente de estas patologías para que la curación sea más rápida, más efectiva, los tratamientos no sean invasivos y bueno, y mejorar la sobrevida también, ¿verdad? De las señoras. Aquí en Rivera, ¿a quién recurren las personas? ¿A qué número telefónico o a qué lugar directamente? Bueno, el área de educación poblacional, que es a la que yo pertenezco, no tiene una oficina fija en Rivera. Sí pueden recurrir al 099-537-700, que es el teléfono particular, para cualquier duda o para evacuar alguna actividad Consulta que puntual o tengo. consulta, y si quieren realizar algún tipo de actividad educativa de este tipo con algún grupo de mujeres o vemos en realidad la demanda específica y bueno, la estaremos canalizando con mucho gusto.